cosas finas de nuestro país, como lo es el café. El café que es el segundo producto más comercializado en el mundo entero después del petróleo. El mejor café se cultiva en una zona localizada entre volcanes. Los suelos de origen volcánico, cuyas laderas buenas con valle con condiciones ecológicas y climáticas, presentan las condiciones óptimas para la fertilidad y el cultivo de este producto. El café caliente viene en representación del núcleo familiar educativo número 82 del municipio de Palmar, que también en esta oportunidad viene luciendo un hermoso traje de fantasía con la característica de las frutas del área de la costa sur, con la exquisitez del mango, de la naranja y por ahí de algunas frutas a pie del área de Cacerato, de Castel, del área de Cerradía, viene luciendo también con ese hermoso plumaje, ese hermoso traje de fantasía que despierte a cada uno de nosotros de esta maravillosa imaginación. Ingrid Paola y Soy Vicente, ella es la misma representante del núcleo famoso del río, quizás de la fuente cercana a la sierra, detrás de la casa, para preparar los alimentos, para poder lavar las frutas y sobre todo para mantener la higiene y la salud en cada uno de los lugares humildes y en el lugar más recóndito de nuestro municipio de Palma. Ingrid Paola y Soy Vicente, de la aldea cercana al volcán de la vista más hermosa de Sanzate, que nos proporciona el producto de Santa María y sobre todo el respiradero más hermoso del San Cienito. Dilma Areli de León Tirón.
sábado dormimos. Como siempre son las correctas. Para que vean ustedes que hacen los dos talentos para poder presentar a la Copa de Olimpíada en este 2011-2012. Darwin, Greg y Fuente García. Emilia Patricia, ella representa al Instituto Nacional de Educación, certificada en el Palmar.
su pasatiempo favorito es participar en los concursos. Del Instituto Nacional de Educación Diversificada, INED, luciendo un hermoso vestido. Su color favorito es el fucsia. Su pasatiempo favorito es bailar. Y su comida favorita es el churrasco. Su deporte favorito es equitación. Nació 4 días antes de la celebración más hermosa, el Día del Amor. Nace el 10 de febrero de 1995. Sí, un error de escritura acá. Ella es hija de doña Marina Vicente Lol y Eliseo Iscoy Vicente. Su color favorito es el color naranja. Por eso en esta noche tan especial viene luciendo un hermoso vestido anaranjado. Su pasatá, Areli de León Tirón, que de 14 años de edad, y nació el 28 de febrero de 1997. Ella es hija de sus señores padres, Dilma Oleli Irón Hervias y Carlos Aníbal de León. Su color favorito es el color mandarina. Viene luciendo en esta oportunidad este hermoso vestido. Regala esa elegancia. En esta noche especial, noche de fiesta, en la que el pueblo palmarense de honra iniciar sus fiestas con esta elección de la reina de la feria, la reina Flor del Café 2011-2012, y una de sus candidatas, Dilma Areli de León Tirón, desde la zona de Paraconó, presente en este municipio. Ella que le encanta bailar. Que su comida favorita es el chomín. Su deporte favorito es el carne. Y pasa por esta pasarela con esta melodía hermosa de La Dama del Rojo. Estudia actualmente el primer grado básico. Beatriz Martínez Bayón. Nació el 1 de marzo de 1991. Tiene actualmente 20 años de edad. Ella es hija de sus señores padres, Elisandra, Verónica, Bahín Juárez y Hugo Aníbal Martínez Ocaña. Su color favorito es el turquesa. Su pasatiempo favorito es bailar. Ella es premiada por haber tenido el mejor traje fantasía. Fuertes aplausos, por favor. Y aquí thank you.
nuestra señorita deporte Vilma Reyes de León Quirón y nuestra presente de esta noche, digna representante de los establecimientos de nuestro municipio del Palmar. Nuestro agradecimiento también a los señores miembros del Palmar.